Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a continuar con el tema de física, por eso es un buen día para romper cerebro, como decimos. Y vamos a desarrollar por ahí a algunos estudiantes de los que tengo yo en la universidad. Me consultaban si podía abordar un tema de energía, así que vamos a desarrollar un ejercicio pequeño solamente como para poder dar claridad, digamos, en el concepto de energía, desde que lo vemos desde la energía potencial y la energía cinética, que son parte de las leyes, o mejor dicho, de las formas en las que la energía se gestiona cuando se hace un estudio de energía en su totalidad, desde un punto de vista mecánico. Así que, para no darle más larga, como decimos, vámonos con el video. Veamos este ejemplo que me compartieron para hacer un análisis general. Vamos a tratar de resolverlo en base a lo que está acá. Dice que se ubica un resorte en equilibrio, dan la constante de resorte, que es de 130 Nm, en la parte baja del plano inclinado. Este tiene un ángulo de 29 grados en esto. El resorte tiene una parte sobre una superficie horizontal y el resto sobre el plano inclinado. Desde la cima de la pendiente, vamos a llamarle H acá, no lo decía, pero lo vamos a incorporar acá. Este es H y aquí tiene un ángulo de 29 grados para tener todos los datos. 29 grados. Y dice, se deja caer una masa de 15, o sea, se deja caer, o sea que la velocidad es cero, que ya está por acá. Pero la masa, hay que anotarla por acá, es equivalente a 15 kilogramos. Vamos a ver. Sin impulsable y sin fricción. No hay fricción. Desde que se deja caer la masa hasta tocar el resorte hay 9 metros de distancia. O sea, esta es 9 metros. Se sabe que la masa se detuvo por completo justo al final de la pendiente debido a la compresión del resorte. O sea que este resorte largo, al llegar aquí al punto C, donde la altura es cero, se llega como a su máxima, en este sería la compresión, ¿verdad?, que puede tener el resorte. Recuerden que un resorte se puede estirar y se puede comprimir. Normalmente lo que se comprime es equivalente a lo que se estira, ¿verdad? O sea, si se puede comprimir 3 centímetros, también se puede estirar 3 centímetros, a eso me refiero. Va a depender del material y de la constante del resorte, ¿verdad?, de carga de resorte, que también depende del tipo de material. Pero bueno, comencemos el análisis. Vamos a hacer un análisis general y aquí vamos a contestar posiblemente varias preguntas que tenía el estudiante en duda en relación a esto. Vale. Cuando se desarrollan este tipo, vamos a desarrollarlo por parte. Digamos que aquí es A, no venía agregado, pero lo vamos a poner nosotros. Aquí es B. Entonces se subdivide en segmentos de A a B y de B a C. Vamos a analizar el segmento A B. Más fácil. Vamos a ver. Como vamos a ocupar energía, acordemos que la energía, ¿verdad?, la energía total, vamos a asumir que no hay resistencia en el piso, ¿verdad?, o sea que no hay fricción, es porque eso haría un desgaste en energía. Entonces la energía se comprende por la energía cinética, que hace referencia a la velocidad, más la energía potencial, que hace referencia a la altura. Ah, bueno. Entonces podemos observar dos momentos. Como vamos a analizar AB, el segmento AB, si lo podemos llamar así, ¿no?, segmento AB, en A, ya que no hay movimiento, o sea, dice que sale con una velocidad igual a cero, pero si hay altura. Ah, ok. Entonces vamos a igualar el punto A. En el punto A solamente se da energía potencial, la cual, aquí no lo había colocado. La energía cinética se representa como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es masa por gravedad por la altura. Esas son las dos formas clásicas para esto. Entonces, aquí vamos a colocar, vale, como solo hay energía potencial, o sea que va a ser la masa por la gravedad por la altura H, asumiendo que hasta acá es el origen.
Hasta aquí es el origen en equipo. Entonces, y eso va a ser igual a lo que sucede en el punto B. En el punto B hay un fenómeno, o dos fenómenos. Aquí ya lleva una velocidad, o sea, porque aquí se va a venir impulsando antes de chocar, digamos, con el resorte, va a tener una velocidad y a la vez una altura, porque de, si se viene el punto B, aquí hay una parcialmente, voy a indicarlo por acá, vamos a trazar línea. La H es la altura total, ¿ve? Entonces aquí se va a dar una altura 1, digámosle así, y aquí una altura 2. La suma de las alturas me da H, por lógica. ¿Va? Entonces esta es la energía potencial, es H, que ya sabemos que es H1 más H2. Y en B se va a dar la 2, o sea, se da la velocidad, la energía cinética, que es un medio de la masa, por la velocidad en B. Porque ahí va a tener una velocidad al cuadrado. La velocidad en A es 0. Más, porque no solo sea energía cinética, también potencial, porque hay una altura H2. Más, vamos a colocar masa por gravedad por la altura 2. Vale, observamos algo. La masa que se repite, lo puedo simplificar. Por lo tanto, nos quedaría nada más que la gravedad por la altura sería igual a un medio de la velocidad en B al cuadrado más la gravedad por la altura 2. O sea, hasta aquí creo que vamos bien. Pero podemos analizar algo. Este pequeño triángulo. Ahora, vamos a hacerlo por acá. Para ir trabajando por parte. Aquí nos va a quedar, por ejemplo, si yo hago ese triángulo de esta forma. Yo creo que parece triángulo. Mantenemos los 29 grados. Tenemos la altura H1. Tenemos este desplazamiento que es 9 metros, porque ahí dice así. Y solo eso necesitamos. No necesitamos más. H1 va a ser igual. Este es como que fuera la hipotenusa y este el cateto opuesto. Va a ser igual a 9, entonces por el seno de 29 grados. Ayúdenme a calcular. 9 por el seno de 29 grados es igual a 4.4 metros. Asumimos que están en metro. Sí, es en metro. Metro. Ah, entonces solo H1, ¿no? O sea, este pedazo, este bloque, ¿no? Porque lo estamos analizando a B. Es 4.4 metros. Entonces ya conocemos la altura. Esa altura. Ahora sí podemos definir entonces que H, que es la altura total, que es igual a H1 más H2. Observen. ¿Verdad? Porque necesitamos ese dato. Despejando H2, nos va a quedar que H2 es igual a H menos H1. Okay, eso vamos a poner acá, mira, para que nos quede despejada. Entonces aquí nos va a quedar GH o G por H es igual a un medio de la velocidad en B al cuadrado más G por H menos H. Multiplicamos, nos va a quedar GH es igual a un medio de la velocidad en B al cuadrado. Y vamos a multiplicar la gravedad por cada uno de estos. O sea que quedaría GH menos G por H1. Observen, aquí también podemos simplificar, porque estos, entonces nos va a quedar de una manera más sencilla. Despejando acá, ¿vale? Nos va a quedar que un medio de la velocidad en B al cuadrado va a ser igual a, si ustedes se fijan, estoy como despejando, ¿vale? Gravedad por la altura 1. Datos que ya tengo, ¿vale? Con esto vamos allá a la velocidad en B. Velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura 1. Y todos esos datos ya los tenemos, que sería la raíz cuadrada de 2
por 9.8 por la altura 1, que es 4.4. Observen qué fácil. Va, ayúdenme ustedes. La velocidad en B, si yo saco la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 9 por 4.4, ayúdenme ahí, me da 9.3. Cualquier cosa ustedes me corrigen, me pone que yo lo estoy haciendo un poco rápido. Asumo que lo voy haciendo bien, pero a veces uno siempre comete errores, por eso es bueno revisar. Pero como en este momento es una práctica así, para no hacer el video tan largo, porque estos procesos a veces se vuelven largos y tediosos, lo vamos a ir haciendo de nosotros. Ustedes pueden ir comprobando y en la caja de comentarios, pues cualquier cosa me lo pueden escribir ahí, cualquier detalle. Somos humanos, así que cualquiera estamos, digamos, con la probabilidad de podernos equivocar. El mundo se basa en probabilidades y es una probabilidad existente. Bueno. Ya tenemos la velocidad en B. ¿Qué más podemos encontrar? Aquí podemos jugar con un montón de cosas. Ya tenemos la velocidad en B, miren. O sea que esta masa, cuando llegue al punto B exactamente antes de chocar con el resorte, ya lleva una velocidad de 9.3 metros por segundo. ¿Ven qué fácil? Bueno, ahora analicemos qué podemos sacar del punto BC. Ojo, acuérdense que el video yo no lo quiero hacer muy extenso, pero quiero darle a los estudiantes que me solicitaron, por lo menos hacer esto. Esto ya les va a dar una base bastante fuerte para que puedan terminarlo. O sea, la idea es también que no hacérselos todos, sino que ustedes puedan, a partir de cierta información, pues ubicar lo demás. Va, el trayecto BC, aquí ya interfiere el resorte. Voy a hacer aquí el diagrama. Si ustedes se fijan, va a suceder esto. Queda algo así. Esto es H2. Que ya lo podemos encontrar. Que va a ser igual a 9. Le quito 4.40. Para que tengamos la altura. ¿Verdad? 9 menos 4. Acuérdense que todo esto mide 9. Y tenemos el valor de la altura 1, que es 4.4. Entonces, si a la altura 2 quedaría así. No lo sabemos porque no sabemos ni H. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. No sé qué quiero inventar en este momento. Vamos a buscar. Va, pero tenemos esta. H2. ¿Qué necesitamos? Acuérdense que aquí está el resorte. Voy a borrar esto. Aquí, esta parte que es esta, ya hay un resorte, que es esto. Vamos a asumirlo que esto es resorte. Me quedó algo feo, pero me entienden que esto es resorte. Y esto es lo que se va, digamos, a comprimir el resorte. Lo voy a llamar delta D. Una distancia cualquiera, que va a ser la hipotenusa de este triangulito. Si ustedes se fijan, esto se mantiene el ángulo de 29 grados. Y solamente tenemos esos datos, no tenemos nada más. Entonces yo sé que H2 va a ser igual, miren, a lo que se va a comprimir el resorte, porque dice que lo vamos a comprimir hasta llegar acá, hasta el punto C, que es este C y este B. Para no perder el esquema. Va a ser, como es H2 es altura, va a ser el seno del ángulo, o sea, D por el seno de 29 grados. Ya tenemos por lo menos planteado. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, vamos a ocupar, miren, lo mismo que hicimos acá. La energía en el punto B vamos a igualar con la energía en el punto C. La energía en el punto B, si recordamos, aquí lo teníamos planteado, son dos energías las que se dan, la energía cinética y la energía potencial. Y eso va a ser igual a C. Igualémoslo, entonces va a quedar un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, ¿sí?, más la masa multiplicado por la gravedad por la altura 2.
¿Por qué por la altura 2? Porque es lo único que va a descender. Al llegar al punto C va a descender H2. Ya tenemos esto. Y esto debería ser igual a la única energía que va a haber acá. Es la del resorte. La del resorte, si nos acordamos de la famosa ley de Hooke, ¿ya? Ley de Hooke, porque eso es lo que vamos a hacer. La energía generada, digamos que lo vamos a plantear de la siguiente forma, porque eso es lo que de alguna manera nos va a ayudar, digamos, a obtener un valor, ¿verdad? La energía que se va a generar acumulada la voy a poner acá. Yo sé que es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento máximo que me da. Y el desplazamiento máximo va a ser el mismo delta de al cuadrado. Vamos a asumir que esta energía es igual que esta, ¿verdad? Ya sea que la vea negativa o positiva, pero es una energía generada. Entonces aquí hay un fenómeno. Vamos a plantearlo. Aquí va a quedar, por ejemplo, es un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado más la masa por la gravedad. En vez de poner H2, vamos a poner, miren, delta d, o sea, el desplazamiento del resorte por el seno de 29 grados, ¿verdad? Es igual a un medio de K por delta de al cuadrado. Este es como para poder tener una idea de lo que es lo que va a suceder, ¿verdad? Esto, si ustedes se fijan, nos va a ayudar a formar una cuadrática. ¿Sí? Y la cuadrática, incluso yo aquí ya le puedo poner números si quieren, ¿verdad? No, quedaría un medio de la masa, que es 15, multiplicado por la velocidad en B, ¿verdad? Que nos quedó 9.3 al cuadrado, más la masa, que la masa era de 15. Por la gravedad, que es 9.8. Por esto, que no sé cuánto es, vea, pero lo que sí sé es el seno de 29, que lo podemos poner acá, ¿verdad? Que va a ser igual a AD por el seno de 29, que ya lo vamos a calcular. Y eso es igual a un medio, miren, de K. K vale 130. Por delta de al cuadrado. Si resolvemos un medio por 15 por 9.3, nos va a dar un equivalente de 647.28. Por lo menos esa parte. Por lo menos esta. Lo otro, si multiplicamos 15 por 9.8 por el seno de 29, nos va a dar 71.27 delta D, ya en función de esto. Y esto va a ser igual un medio de 130, eso nos da igual a 65 delta de al cuadrado. Miren, se nos forma una, digamos que es cuadrática, ¿verdad? Es como es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esto, si yo lo ordeno, quedaría 65 delta de cuadrado menos 71.27 delta de más, no, perdón, menos, porque ambos se vuelven negativos. Menos 647.28. Y eso igual a 0. Entonces aquí ya está la ecuación cuadrática, donde A
es igual a 65, B menos 71.27 y C menos 647.28. Vamos a ver. Yo aquí ya tengo una calculadora que me resuelve ecuaciones cuadráticas, si no podemos ocupar la fórmula general que dice x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿ya? Pero si no, pues ocupemos herramientas. Recuerden que la idea también es ahorrarnos un poco de tiempo, porque estos ejercicios son largos, por lo menos este está largo, pero largo porque podemos ir encontrando cuestiones. Sí, ahora resolvamos esto. Si yo le aplico, digamos, me van a dar dos respuestas. Un delta de 1 y me va a dar un delta de 2. Si yo hago toda la estructura general, ya le digo cómo me queda. Según esto, me quedaría. Vamos a ver. Háganlo ustedes en casa y me dicen que si yo me he equivocado. 71.27 más 416.38 y todo esto sobre 130. Observen. Y la otra me quedaría menos 71.27. En la parte negativa, menos 416.38 entre 130. Ok. Si yo opero en el delta 1 me va a dar al final menos 72.27 más 416.38 y entonces entre 130 me da 2.65. Ah, pero como es metro, eso me da. O sea que lo que se va a comprimir el resorte es 2.65 metros. Eso es todo, ¿no? Se va a comprimir. En el otro caso, ni siquiera hago el cálculo porque me va a dar un valor negativo, ¿ya? Y la idea es ver desplazamiento, cuánto se va a ver. ¿Por qué no negativo? Porque no pueden haber desplazamiento negativo. Ahora, en el eje de las X, yo puedo tomar que lo negativo va hacia la izquierda y derecha, pero aquí no es lo que nos interesa. Solo tomamos como válida, digamos, esta respuesta. Esta sería como la que podríamos tomar, porque esto no va a quedar negativo y en realidad no lo vamos a ver así, ¿verdad? Hemos tomado el que, digamos, el positivo va hacia acá. Entonces no puede suceder este fenómeno. Pero ya nos da una idea general de que esto es lo más que se va a comprimir. Y estirar también, porque si se comprime 265, eso significa que el resorte también se podría estirar 265. ¿Ya? Lo que hay que conocer en este tipo de naturaleza de resorte. Creo que aquí pues ya hicimos más de lo que podríamos hacer. Hay más cosas que se pueden sacar, pero esto es solamente para identificar cómo abordar este tipo de temática. Así que espero me hayan comprendido. Gestionar problemas con energías. Y en ella podemos, por ejemplo, definir la energía potencial gravitatoria o la energía cinética que está asociada a lo que es el movimiento, incluso con energías como el caso de lo que es la ley de Hooke para los resortes. Podemos hacer un estudio, eso sí, podemos analizar desde el punto de vista de donde hay pérdida de energía por el uso, por ejemplo, hay fuerzas que me generan energía no negativa, sino que hay que le generan una pérdida de energía, y igual hay donde hay un equilibrio de no hay fuerzas que me generen energía que me afecten el equilibrio como así en su generalidad. El día de ahora pues vimos un ejemplo sencillo donde analizamos cada uno de estos puntos, pero digamos de una manera más simplista para poder entender los diferentes conceptos. Así que de mi parte espero me hayan comprendido. No olviden compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos con Canal PH. Recuerden que ustedes en la caja de comentarios pueden escribirnos, decirnos, mire, ayúdenos con este ejercicio, con este tema. Y con gusto, pues nosotros como PH vamos a tratar de ayudarles
a resolverla. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.